continuación, Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde, qué gusto saludarlo. Ya es viernes, estamos cerrando una semana, la cerremos juntos acá en Chiapas al cierre, completamente en vivo desde la Torre Digital, la Torre Multimedia del Diario de Chiapas. Le tenemos todo lo más importante, obviamente, de Chiapas, de México y el mundo acontecido en las últimas 24 horas. Quédese, por favor, y siga en sintonía con nosotros en 97.7 de FM, la radio del diario, y además ya estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook y de Twitter. Quédese porque hay muchos temas para platicarle a usted. Obviamente, hoy el COVID-19 y la vacunación que ya arrancó para los mayores de 12 años es importante, le tendremos todos los detalles. Estaremos hablando también de algunos temas de adicionales de salud, la cuestión climatológica para el fin de semana, la información nacional, internacional, en fin, muchos temas para que se quede con nosotros. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Arranca la vacunación para mayores de 12 años en Chiapas, hay que prevenir. Separan a sacerdote pederasta en Tuxtla. En panorama nacional, ¿cómo vamos a querer que alguien pierda la vida? AMLO habla sobre proteger a presuntos delincuentes. En panorama internacional, Colombia aprueba suicidio médicamente asistido, es el primer país de América Latina en hacerlo. En tendencias y noticias en redes sociales, viernes 13. Morena reprime en Los Cabos y Kendrick son los temas esta tarde. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este viernes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? Muy buena tarde, qué gusto saludarlo. Le decíamos, ya son las 7 de la noche, estamos en vivo en Chiapas al cierre. Y si usted nos permite, vamos a compartirle la información. Precisamente en este instante vamos a compartir las redes sociales para que usted se pueda conectar con nosotros a través de Facebook, a través de Twitter, si nos permite en un instante. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Usted también lo puede hacer con sus contactos de WhatsApp, sin ningún problema estar en contacto con la gente, puede compartir, le decíamos, los links y de manera inmediata ellos a través de su teléfono se van a poder conectar para hacerle llegar toda la información. Así es que gracias por estar en sintonía y frecuencia con nosotros la tarde de este viernes, ya 13 de mayo, día de buena suerte para muchos, así es que hay que tener el lado amable de la situación. Vamos a comenzar precisamente con las noticias, si usted nos permite, y más tarde, antes de irnos a promocionales, daremos un recorrido por cómo estamos con las principales calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez. O si gusta, vamos a ver cómo estamos esta tarde de viernes, a ver qué tal está el movimiento en la capital chiapaneca. Vamos primero a la Quinta Norte, en Plaza Sol. Estamos viendo bastante movimiento, pero todo con tranquilidad. Circule, por favor, sin exceso de velocidad, respetando al peatón, respetando la semaforización, para que no haya ningún inconveniente. Cambiamos de cámara, vamos a otro punto en este mismo lugar para la gente que se incorpora hacia el libramiento norte de poniente a oriente, también todo con normalidad, no se ve saturación de tráfico en esta zona, importante para que pueda disfrutar de este bonito atardecer. Y a quienes caminan y están corriendo, haciendo ejercicio por ahí, nos van escuchando, por favor, use el puente peatonal si va a cruzar en esta zona. Ahora nos vamos hacia el crucero de Laguitos y Chapultepec, en la Quinta Norte Poniente, y bueno, efectivamente estamos viendo el tráfico bastante movido, para que usted pueda circular por ahí sin ningún problema, todo en orden para que transite con calma por esta zona, a excepción de este motociclista que estamos viendo ahí, ya le anda ganando al semáforo, le anda ganando espacio en esta boca calle. Ya vamos a ver qué ocurre con este ciclista que está llegando también por ahí, vea. Eso no es una imprudencia hacer esto. Ve hasta dónde se estacionaron
o hasta dónde pues se detuvieron ellos, quedan a la mitad del carril, puede pasar alguien y no los va a respetar, y si fuera poco, hacen montón, como diríamos coloquialmente, se juntan, y resulta que ni han terminado de pasar los vehículos y ya se aventaron. ¿Cómo ve? Eso es tener valor o no apreciar su vida, como usted guste verlo, pero eso no se debe hacer. Y ahora vamos al lado sur poniente, muy cerca de la Torre Digital, la Torre Multimedia del Diario de Chiapas, por esta zona que muchos conocemos como la Antorcha de Solidaridad. Y bueno, vemos que hay un poco de tráfico, se está con cierta velocidad lenta a los que se están incorporando, que vienen del Boulevard Belisario Domínguez, y también a quienes están en el carril de alta velocidad. Acá sí está lento el tráfico, maneje con paciencia, algo está por ahí obstruyendo la velocidad, así es que están a vuelta de rueda algunos vehículos, por favor paciencia si nos va escuchando, ahí en el libramiento sur poniente, muy cerca de la Torre Digital o la Torre Multimedia del Diario de Chiapas. De oriente a poniente, el carril de alta ya se ve saturado y le decimos los vehículos a vuelta de rueda, algo ocurrió seguramente más adelante, así es que tráfico vehicular en esta zona. Y ahora vamos a entrar con el tema del COVID-19, es lo más importante el día de hoy, arrancamos. Estadísticas, reportes, información, COVID-19. Bien, y ahora, ¿qué le parece si vamos precisamente al reporte? Porque ya comenzó la vacunación en adolescentes en Chiapas. El Instituto Mexicano del Seguro Social ya tiene disponible para Chiapas la vacuna contra el COVID-19 para menores a partir de los 12 años de edad. Enrique Ureña Bugarín, titular del IMSS en la entidad, exhortó a que los padres y madres realicen el registro para autorizar la aplicación de una dosis de la vacuna Pfizer, que ha demostrado ser segura y efectiva en la protección de formas graves del padecimiento por el contagio del virus SARS-CoV-2. En conferencia de prensa, detalló la meta de vacunación para los menores en Chiapas. Como la meta que tenemos de 592.966 dosis, que acumula 118.000 niños de 12 años, 117.000 niños de 13 años, 116.000 niños de 14 años, y los que faltan todavía de su vacuna de 15 a 17 años, que suman 337.000. En este cúmulo y haciendo algunas fórmulas aritméticas del porcentaje que se ha venido vacunando, nuestra meta es esta, y vamos a iniciar el proyecto con 277.000 dosis, que seguramente iremos recibiendo un poco más de dosis a lo largo del tiempo. Son 161 sedes las que vamos a abrir en 91 municipios, y todos los profesionales de salud han repasado y repasado las estrategias para que sea bioseguramente muy eficaz para conservar las redes de frío y para que esta vacunación sea un éxito en lo que dure, que durará aproximadamente un mes y medio. Pedirle a los papás que vayan a los centros de vacunación. En esta ocasión y en este formato no estamos abriendo macrocentros de vacunación por el volumen que tenemos. Estamos abriendo las unidades médicas y a partir de lunes, después de acordarlo con la Secretaría de Educación Pública, vamos a estar buscando ir a las escuelas donde están los muchachos escolares de 12 años y más. La primera etapa consta de más de 277.000 dosis que serán aplicadas en 161 sedes en 91 municipios, trabajo en el que se coordinan con instituciones como el ISSSTE, el ISSSTECH y la Secretaría de Salud. Para los padres y madres que quieran proteger a sus hijos e hijas, el preregistro deben realizarlo en el sitio electrónico mivacuna.salud.gob.mx. Esta vacuna puede ser aplicada en menores con comorbilidades y también quienes tienen trastorno del espectro autista, síndrome de Down, entre otros. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Y precisamente en ese contexto, también allá en Ocosocuautla de Espinosa Coita, como le conocemos acá muy cerca de Tuxtla Gutiérrez, autoridades de la Secretaría de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social anunciaron el inicio de la vacunación contra el COVID para adolescentes en esta ciudad. Detallaron que a partir de ayer jueves ya se ha abierto este módulo de vacunación para jóvenes que tengan entre los 12 y 14 años de edad, mismos que estarán siendo atendidos en el área de medicina preventiva del Hospital Rural del IMSS Bienestar de esa localidad. Informaron que el módulo de vacunación estará abierto desde las 8 de la mañana
y concluirá sus labores a las 4 de la tarde. Esto de lunes a viernes, por lo que exhortan a los padres y a los mismos jóvenes a no dejar pasar esta oportunidad para protegerse contra el coronavirus. Asimismo, destacaron que la vacuna biológica que se está aplicando es la Pfizer y que cualquier duda al respecto sobre el llenado de su formato para acceder a la vacuna se puede consultar a través de la página mivacuna.gov.mx o bien acudir a los módulos para aclarar cualquier inquietud. Sobre todo, también se puede llegar a estos módulos para la gente que se ha rezagado con algunas de las dosis. Y además es importante señalar que en algunos municipios, como el caso de Cosocuautla, se sigue haciendo el trabajo de casa por casa y siguen los módulos para acercar la vacuna a todas las personas. En ese orden de información, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, también informó que ayer jueves arrancó esta vacunación para los mayores de 12 años y convocó a madres y padres de familia a llevar a sus hijas e hijos a algunos de los 161 puntos de inmunización que estarán abiertos durante esta campaña intensiva. Refirió que las pocas personas que se enferman mantienen su salud estable gracias a que esta vacuna previene y salva vidas. Por eso reiteró la invitación para que todos tengan el esquema completo y aplicarse la dosis correspondiente. Escuchemos lo que dijo el gobernador respecto a este tema. Como lo anunciamos ayer, de acuerdo a las instrucciones del Consejo Nacional de Seguridad que encabeza el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, hoy ya arrancó la vacunación de adolescentes de 12 años en adelante, y están abiertos para hacer esta campaña fuerte, intensiva, 161 centros de vacunación. Así que hacemos un llamado amoroso, cariñoso a las abuelitas, a los abuelitos, a las madres, a los padres de familia que lleven a sus hijos para que se protejan, porque ya, de acuerdo a la evidencia práctica que han señalado las expertas y los expertos, la vacuna es la verdadera luz en el camino. Ha sido la diferencia para combatir esta enfermedad tan grave, muy infecciosa, peligrosa, que es el COVID-19. Ya tenemos muy pocas personas que se enferman, pero que su salud es estable gracias a la prevención de esta vacuna, que cuida la salud, nos previene de esta enfermedad y salva la vida. Así que por favor acudamos y que nos apliquen este medicamento que es muy importante. Y los que todavía no se han vacunado, aprovechemos para vacunarnos. Los que les hace falta algún refuerzo, también aprovechemos y de esa manera protejamos lo más preciado que tenemos, que es la existencia misma. Bien, y donde también continúa esta campaña de vacunación anti-COVID-19 es allá en Copainalá. El centro de salud con hospitalización continúa con esta campaña de vacunación anti-COVID-19 y así lo informó el titular del nosocomio, Oscar Rivero Gómez. Comentó que desde este lunes se iniciaron aplicando la dosis anti-COVID a partir de las 8 de la mañana y durante toda la semana tuvieron buena participación de la población copainalteca. Por ejemplo, aplicaron más de 200 vacunas o dosis de CanSino y 200 de Sinovac destinadas a personas mayores de 18 años para los que necesitaban primera, segunda dosis o refuerzo, y de igual manera a todas las personas mayores de 60 años que ya pasaron 4 meses después de su aplicación de la tercera dosis. Comentó que en las comunidades y la cabecera municipal de Copainalá, en el inicio de este año había un rezago considerable y las campañas intensivas de vacunación han permitido que todas y todos se vacunen. Rivero Gómez manifestó que estas acciones se deben por la continuidad de las campañas intensivas de vacunación que encabeza la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas a través de su titular, José Manuel Cruz Castellanos. Y ya que hablamos de temas de salud, allá en Ocosingo, el ayuntamiento de Ocosingo que dirige Gilberto Rodríguez de los Santos, el Conta Gil, como le llaman, a través de la Coordinación de Salud Municipal del Distrito 9 de Salud y Protección Civil, está realizando el traslado de personal médico y paramédico, así como también de medicamentos a las regiones de Amador Hernández, Benito Juárez, Miramar, Candelaria y Guanal, localidades que forman parte de esta zona de vuelo y de difícil acceso, dando prioridad sobre todo a la atención materno-infantil.
¿Qué le parece si con esta información vamos a corte promocional, el primero de esta noche o tarde, y regresamos con más acá en Chiapas al Cierre? Al regresar, los detalles de un esfuerzo conjunto para promover la ciencia. Esto y más en Chiapas al Cierre después del corte. Zeta Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Zeta Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Zeta Digital. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas, con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, al terminar Javier Alatorre, por Azteca 1. Soy Luz Adriana Hernández y soy editora y conductora de Diario TV Multimedia y soy mamá. Ser mamá es hermoso, siento que saca lo mejor de mí en el sentido de esforzarme cada día en hacer mejor tanto mi trabajo como las labores en esta responsabilidad tan linda. Soy Viridiana Alonso, soy conductora del noticiero Chiapas a Diario y soy mamá. Para mí ser mamá es la mejor experiencia que he tenido en la vida. No podría describirte con palabras lo maravilloso que es, solamente puedo decirte que tu corazón se multiplica y crece. Mi nombre es Verónica León Ruiz, soy la secretaria de los directivos de esta casa editorial, del licenciado Gerardo Toledo y del señor Rogelio Toledo Portillo, y soy mamá. Ser mamá es una gran virtud, una gran responsabilidad que nos da Dios en la vida al entregarnos joyas preciosas que hay que pulir, cuidar y valorar mucho. Mi nombre es Alejandra Aguilar y soy editora de Diario TV Multimedia y soy mamá. Me siento muy feliz de ser madre. Lo más bonito de todo es cuando dan las 3 de la tarde y sé que llegaré a casa y alguien estará ahí esperándome. Soy Verónica Rodríguez Montes, me dedico a los medios de comunicación y tengo una empresa y soy mamá. Ser madre es un amor tan puro, tan limpio, incondicional, que no se compara con nadie. Y vamos a cerrar el tema de COVID-19 platicándole cómo estamos de acuerdo a las cifras oficiales de la Secretaría de Salud. Y es que, de acuerdo a este reporte, en las últimas 24 horas se han presentado 3 casos nuevos únicamente. Los municipios en donde se presentaron estos casos fueron en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Andrés Larrainzar. Un caso en cada uno de estos lugares, afortunadamente sin notificar ninguna muerte más por esta enfermedad, aunque lamentablemente la cifra quedó en 1,082 fallecimientos registrados. Estamos hablando, hasta el día 908 de la pandemia, de 32,326 casos confirmados. Estamos informándole a usted también que la dependencia estatal informó que los 3 casos se presentaron en personas del sexo masculino en los siguientes rangos de edad: 12 en hombres de 25 a 34 años, un hombre de 40 a 44 años, uno de ellos con diabetes e insuficiencia renal y los otros 2 casos sin ninguna comorbilidad. La Secretaría de Salud expuso que aunque en las últimas semanas la tendencia de casos positivos va a la baja, se reitera la invitación a las familias chiapanecas de mantener las medidas sanitarias, sobre todo en entornos como escuelas, trabajo, plazas, tiendas comerciales y lugares de mayor concentración, ya que el virus aún mantiene circulación en la entidad. Así es que con eso cerramos el tema del COVID-19 y vamos a más información.
porque el Poder Judicial del Estado presentó una nueva temporada del programa Alternativa Judicial por una Cultura de Paz, que se transmitirá de manera quincenal a través de la plataforma Facebook en Livestream, emisión que se realiza a través de la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas en coordinación con el Centro Estatal de Justicia Alternativa, el CEJA. Este programa, en donde se tratan temas de interés social y se resuelven dudas sobre la justicia alternativa y los medios alternativos de solución de conflictos en Chiapas, tiene como invitadas e invitados a especialistas en la materia para que la población conozca más sobre la resolución de problemas entre particulares a través de la voluntad de las partes como una nueva forma de acceder a la justicia, dando de esta manera continuidad a las instrucciones del magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios de fortalecer e impulsar la cultura de la paz a través del CEJA, órgano que está a cargo de Elisheva Goldaver Pasillas, quien de manera comprometida y profesional se suma también a este proyecto. Todas y todos podrán ver este programa a través de la página oficial de Facebook del Poder Judicial de Chiapas, que es pje.chiapas a través de Facebook, o por el canal de YouTube de esta Casa de la Justicia. Cambiamos de tema y ve esta información. Resulta que la organización SPES Viva AC, Derechos de la Infancia, informó la separación de la comunidad religiosa Sociedad San Pablo del clérigo Juan Arcadio Huerta Ibarra a través de un comunicado de prensa con la fecha de 12 de mayo de 2022. Esta decisión se debe a la denuncia de un miembro de esa congregación religiosa, de José Leonardo Araujo Araque, quien fue víctima de abuso sexual por parte de Juan Arcadio Huerta Ibarra hace 2 décadas, cuando el denunciante tenía 13 años de edad allá en Mérida, pero en Venezuela. Tras un arduo y penoso proceso penal administrativo ventilado mediante mecanismos canónicos de la Iglesia Católica, derivado de una denuncia impuesta por Araujo Araque hace más de 3 años, por lo tanto, para enfrentar este proceso, se realizó este debido acompañamiento al denunciante a partir de julio del 2022, fechas en donde se realizó una conferencia de prensa para hacer el conocimiento que Huerta estaba refugiado en México bajo la protección de la Sociedad San Pablo. Como consecuencia de la difusión de medios, las autoridades eclesiásticas tomaron cartas sobre el asunto, agradeciendo el interés de estos para hacer justicia, en especial a la periodista María Eugenia Jiménez, cuya investigación dio con el paradero de Huerta Ibarra. Finalmente, la resolución de la denuncia de José Leonardo Araujo Araque sea el parteaguas para que víctimas de pederastía tengan castigo ante la ley y que sus familias tengan justicia y que les sean reparados los daños. Y en otros temas, pues resulta que mujeres de la región Zoque, Norte, Palenque, Sierra Fronteriza, Costa y Altos de Chiapas se reencontraron para celebrar la Asamblea del Movimiento de Mujeres por la Defensa de la Madre Tierra y nuestros territorios. Reunidas en la zona norte de Chiapas, compartieron los contextos de vida de sus regiones a partir de la guerra que genera el crimen organizado en relación con los megaproyectos y la militarización de los territorios. Hablaron del Tren Maya en la zona norte Palenque, los proyectos hidrocarburíferos y geoparques en zona Zoque, el gasoducto en zona Costa y agrotóxicos, así como el acaparamiento del agua y especulación inmobiliaria en la zona Altos. Las mujeres Zoques intervinieron en el tema de la presencia de comandos armados del narcotráfico que propician secuestros, robos de autos, derecho de piso, circulación de armas, drogadicción y alcoholismo, siendo las mujeres las más afectadas. A esto se suma que las comunidades Zoque son cabeza de cuenca, amenazadas por varios megaproyectos. Recordaron que en el 2017 lograron frenar lo relacionado a la geotermia e hidrocarburíferos frente a la ronda petrolera que tendría articulación con la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. En el caso de la zona Sierra Fronteriza, las mujeres concordaron en la agudización del narcotráfico, en el aumento de feminicidios, muertes y desapariciones debido al consumo del alcohol, drogas, armas y prostitución. Asimismo, la reactivación de proyectos mineros y trata de personas migrantes. La situación es coincidente en la zona Altos, donde se suma la violencia contra las mujeres, así como la venta de armas, constantes desplazamientos de vehículos de grupos armados, balaceras y el alza de la migración interna por parte de jóvenes. En el Valle de Jover también hablaban del despojo de tierras provocadas por grupos armados, del crimen organizado, y obviamente este llamado es de las mujeres, sobre todo en toda esta zona.
Ya que hablamos de movilizaciones y de organizaciones, resulta que el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, en el marco de la celebración del Día del Maestro, reconoce los deseos de promover una verdadera democratización sindical promovidos en este sexenio, los cuales quedaron plasmados en la ley laboral. Sin embargo, lamenta que Alfonso Cepeda y un pequeño grupo, aseguran ellos, continúen de manera cínica haciendo mal uso de herramientas para llevar a cabo un gran acto de simulación democrática. Aseguraron que urge una vigilancia real y estricta de parte de la Secretaría del Trabajo, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como de la Secretaría de Gobernación, a quien corresponde atender el magisterio que pertenece al apartado B de la Ley Federal del Trabajo. Urge que esos deseos de transformación sindical de verdad se materialicen y lleven a la práctica, que la voz del sindicalismo magisterial realmente sea escuchada y se manifieste en las urnas con voto libre, directo, secreto y universal. Respecto al aumento salarial y prestaciones que tradicionalmente se otorgan a los trabajadores de la educación en el marco del Día del Maestro, el Movimiento Nacional se mantiene a la expectativa del anuncio que habrá de hacer en próximos días el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esta inminente mejora salarial, aseguran ellos, quieren dejar en claro, no es una conquista de la actual dirigencia nacional de la CENTE, que aseguran quien lejos de acompañar a los maestros, los ha dejado solos. El incremento, en todo caso, es una muestra de voluntad de parte de la actual administración para con las y los maestros, que sobre todo en el sexenio pasado fueron, aseguran ellos, ninguneados y desprestigiados. Y en otras noticias, en el marco de la Mesa de Seguridad Estatal que encabezó el gobernador este viernes en el municipio de La Trinitaria, destacó que Chiapas sumó 48 horas de saldo blanco en delitos de alto impacto, como el homicidio doloso, el secuestro y el feminicidio, derivado de la coordinación de fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales. El mandatario estatal resaltó la disminución de la incidencia delictiva en todo el territorio chiapaneco, destacando que este resultado es gracias a las estrategias en materia de prevención y combate de conductas delictivas que se implementan con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la paz y el orden. En ese sentido, Escandón Cadenas informó que en las últimas 48 horas, correspondientes a los días miércoles y jueves, Chiapas registró saldo blanco en los delitos de homicidio doloso, secuestro y feminicidio, reconociendo además el comportamiento responsable de la ciudadanía para abonar a la paz en la entidad. Finalmente, el jefe del Ejecutivo Estatal exhortó a las fuerzas federales, estatales y municipales a seguir trabajando en unidad y en coordinación por la seguridad de las y los chiapanecos para continuar construyendo la paz, el desarrollo y el bienestar de todas y de todos. Cambiamos de tema y vamos a reporte porque se firmó un importante convenio de colaboración por la ciencia. Informales que con el propósito de seguir fortaleciendo el trabajo de ciencia y tecnología en el estado de Chiapas se han implementado diversas estrategias, principalmente en la difusión de contenidos que permitan alcanzar diversos horizontes y más que nada alcanzar cientos de personas en el estado de Chiapas. En este sentido y con la premisa, el Instituto de Ciencia y Tecnología e Innovación del estado de Chiapas, además del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, firmaron un convenio que tiene como propósito llenar a los chiapanecos de diversos contenidos que les permitan conocer y ser parte de la ciencia. En este sentido, se dio a conocer que serán diversos programas los que se estarán transmitiendo a través del canal 10.1, además de Radio Chiapas, la cual tiene como premisa dar a conocer el programa Diario de un Aventurero, La Ciencia en el Corazón de Chiapas, ICTI Informa, cápsulas informativas de ciencia y radio, oídos de la ciencia, entre algunos otros. Elmer Ferras, quien es titular de este instituto, refirió que es importante seguir abonando a la ciencia en el estado de Chiapas. Estamos muy contentos de la firma de este convenio porque lo andábamos buscando desde hace mucho tiempo. Estamos trabajando principalmente en la divulgación científica porque queremos que la sociedad sepa qué se está haciendo en Chiapas o qué están haciendo nuestros investigadores en Chiapas, en las universidades, en centros de investigación, qué se está trabajando, qué conocimiento se ha generado. Chiapas, por su riqueza en biodiversidad,
es una fuente pues casi inagotable de conocimiento. No solo investigadores chiapanecos están realizando cosas aquí en el estado, sino también investigadores nacionales e internacionales. Y el propósito es que todo eso que estamos llevando llegue a todos los chiapanecos, a todas las chiapanecas. En este mismo sentido, se dio a conocer pues de que se trabajará de forma conjunta para alcanzar estos importantes objetivos y con ello seguir abonando a la ciencia en Chiapas. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. Así es, importante esfuerzo en ciencia y tecnología. Hay que hacer la divulgación y la difusión de todo esto que se está haciendo, sobre todo para que los pequeñitos, los jóvenes puedan ir aprendiendo un poco más de la innovación y de la tecnología. ¿Qué le parece si con esta información nos vamos al segundo corte promocional de esta tarde? Regresamos con más en Chiapas al Cierre. Estamos en vivo por 97.7 de FM, la radio del diario, y además, por supuesto, en Twitter y Facebook, completamente en vivo promocionales. Y regresamos con más, no le cambie de frecuencia. Manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Siendo un negocio redondo. Pareciera que sí. Y traficando sí. Y sabes que aprovechándose de la necesidad de esta gente. Sí, claro. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por Azteca 1. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8:00 a.m. en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Un programa versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Gracias por seguir con nosotros en vivo en Chiapas al Cierre. Un saludo a usted que nos está viendo a través de Facebook y de Twitter, y a los amigos que nos están escuchando también, por supuesto, en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, sobre todo en toda la zona metropolitana. ¿Y qué le parece si seguimos con la información? Porque allá en Comitán de Domínguez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró obras de infraestructura escolar, esto en la escuela telesecundaria 1463, denominada Niños Héroes de Chapultepec, esto en el ejido Primero de Mayo, donde sostuvo que su gobierno seguirá invirtiendo en materia educativa, pues la educación constituye la base para fortalecer el bienestar y el progreso,
así como el crecimiento del Índice de Desarrollo Humano de los Pueblos y las Comunidades de Chiapas. En su intervención, la Secretaria de Educación, Rosaide Domínguez Ochoa, dijo que hoy se constata el trabajo que se hace en la atención de las necesidades de infraestructura educativa basado en un diagnóstico. Exhortó a hacer la búsqueda dentro de la comunidad y localidades cercanas para que ninguna niña o niño se quede sin la oportunidad de cursar este nivel básico y disfrutar de las nuevas instalaciones. El director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Anó Gordillo Argüello, explicó que la escuela se fundó en 2015 en instalaciones improvisadas. Sin embargo, hoy, con una inversión de 2.6 millones de pesos, ya cuenta con 3 aulas, un módulo sanitario digno, plaza cívica, hasta bandera, pantallas, mobiliario, cisterna, planta de tratamiento y un cercado perimetral que les da mayor seguridad. A su vez, la directora del plantel, Liliana Vianey Aguilar García, reconoció al mandatario estatal por no dejar la educación al azar e impulsar la búsqueda en Chiapas, en el que todos y todas tengan acceso a mayores oportunidades y espacios dignos, demostrando así su compromiso de fomentar programas que contribuyan a tener mejor infraestructura, una educación de calidad y, por ende, mejores estudiantes y profesionistas. Durante el evento, el mandatario otorgó apoyos tecnológicos a estudiantes de planteles educativos de la región Meseta Comiteca Tojolabal, como parte de la iniciativa Escuela con Valores, donde resaltó que estas herramientas permitirán a la niñez y juventud contar con mejores recursos para su preparación educativa y reforzar los conocimientos y valores sociales que abonen a la construcción de una mejor sociedad que privilegie la convivencia pacífica, fraternal y la búsqueda del bien común. En este sentido, también la alumna de la Escuela Primaria Justo Sierra, Eunice Castillejos Calderón, apuntó que los apoyos otorgados se manifestarán en comunidades fuertes, equitativas y sostenibles. También el comisariado ejidal de Primero de Mayo, Rubén López Morales, expresó su satisfacción por la construcción de espacios educativos y apoyos tecnológicos y confió en que el gobernador continuará apoyando a esta comunidad en el entendido de que la educación es la mejor inversión. También se entregaron equipos y máquinas de costura y confección como parte del programa Mujeres Constructoras de Paz, que promueve la integración de redes de mujeres a fin de que se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades a través de herramientas que abonan a la inclusión y autonomía laboral y económica y a la sensibilización para la prevención social de la violencia. En otro orden de ideas, en el marco de un desayuno con amigas y amigas diputados federales, diputados locales y presidentes municipales, ahí el diputado federal Jorge Luis Llave Navarca destacó que el resultado de la consulta de revocación de mandato presidencial en Chiapas fue gracias al trabajo de la Unidad del Pueblo para fortalecer la democracia de México. En un ambiente de camaradería y unidad, Llave Navarca subrayó que este instrumento democrático que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador sentó un precedente para que la gente tenga el derecho de evaluar el desempeño de sus autoridades y decida si continúa o no en el cargo. Señaló que el ejercicio ciudadano de la consulta de revocación de mandato fue un trabajo en unidad para fortalecer toda la democracia del pueblo de México, y Chiapas se ubicó en el segundo lugar por estados con mayor participación a nivel nacional. Tuvieron la oportunidad de caminar al lado de gente en diferentes municipios para invitar a la población a que ejerciera su derecho y los resultados fueron contundentes, declaró. Finalmente, el legislador chiapaneco aseveró que con la realización de este ejercicio histórico se avanza en la consolidación de la cuarta transformación que encabeza en México el presidente Andrés Manuel López Obrador y en Chiapas el gobernador Rutilio Escandón Cárdenas. Cambiamos de tema porque la protección civil es una tarea que se realiza con visión de servicio a la ciudadanía, sobre todo garantizando la integridad de las personas ante cualquier situación de emergencia, y sabedores de esa importancia en esta labor, el alcalde de Yajalón, Juan Manuel Utrilla, en compañía de su esposa y regidores, realizó la entrega de uniformes y equipo técnico a los elementos que conforman la Coordinación Municipal de Protección Civil. En este acto, el alcalde expresó un reconocimiento especial a cada uno de los integrantes de esta corporación por su noble labor en situaciones de emergencia, así como el trabajo que realizan para la prevención de situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas, reafirmando el compromiso del gobierno municipal
de trabajar de manera coordinada con dependencias federales y estatales. Buen trabajo el que está haciendo Juan Manuel Utrilla allá en Yajalón, ahí lo estamos viendo en estas fotografías, acompañado de su esposa y haciendo entrega de este equipo y estos uniformes a la gente de Protección Civil, que trabaja constantemente para garantizar la seguridad precisamente de quienes viven allá en este importante municipio, que ha destacado mucho últimamente, sobre todo en temas de seguridad, en temas de servicios y también, por supuesto, en producción con el tema del café. Y en otra información, a partir de este mes, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit, pues, ya habilitó en el portal electrónico micuenta.infonavit.org.mx una ventanilla universal de responsabilidad compartida, mediante la cual es posible convertir un crédito de veces salario mínimo a pesos, sin necesidad de intermediarios o coyotes y de forma muy fácil y sencilla. Con este mecanismo, quienes así lo deseen, ya pueden solicitar de forma fácil y sencilla la conversión del crédito y evitar que la mensualidad registre aumentos anuales, ya que al realizar esta conversión del financiamiento, el acreditado elige cómo será la reestructura sin necesidad de intermediarios. Actualmente, el sitio electrónico Mi Cuenta Infonavit tiene más de 11.129.000 derechohabientes registrados, quienes solo con un usuario y contraseña pueden realizar trámites, acceder a reestructuras, precalificarse y muchas cosas más. La opción de reconversión del crédito implica que habrá cambios en las mensualidades y saldos fijos durante todo el plazo acordado, sin incrementos anuales, además de una tasa de interés fija entre 1 y 10.45%. Ahora, ¿qué le parece si vamos a la información de la nota roja? Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. Hay que cuidar mucho a los pequeñitos. Vea lo que ocurrió aquí en Tuxtla Gutiérrez. Resulta que un pequeño se cayó, así como usted lo escucha, al río Sabinal. Y es que efectivamente la tarde de ayer jueves se encontraba jugando en los muros de gavión de este afluente a la altura de la 12 Poniente, entre segunda y tercera norte de la capital chiapaneca. Y fue alrededor de las 2:30 de la tarde que sus hermanas alertaron al número de emergencias de lo sucedido. Reportaron que el menor de 12 años se había resbalado al perder el equilibrio, cayendo precipitadamente sobre los muros de piedra. El menor fue rescatado junto con sus hermanas, que se encontraban con él, por elementos de Protección Civil. Tuvo que ser trasladado al Hospital Regional Dr. Gilberto Gómez Maza debido a que presentaba una probable fractura en el brazo izquierdo. Ahí estamos viendo las imágenes. Pues mucho cuidado, no hay que arriesgarse, no hay que correr y jugar en estas zonas que son peligrosas. Ya son niños poco mayores, pero es importante siempre explicarles de que deben extremar los cuidados. Y estaba corriendo a la orilla, pues, de este cauce, de este gavión, y finalmente cayó. Al parecer solo fue este incidente, pero pudo haber pasado a mayores si no se tiene el cuidado adecuado. Y en otra noticia lamentable, resulta que murieron dos pescadores, esto tras una fuerte tormenta eléctrica. Y como todas las tardes, Rosario Lan González, de 49 años, acompañado de su hijo Sergio Lan, de 25 años, salieron de pesca a las lagunas Santuario El Manatí, lamentablemente sin saber que sería su última pesca. La familia señaló que salieron cerca de las 4 de la tarde y al esperar la tormenta eléctrica y al ver que no volvían, decidieron ir a buscarlos. Al no ver nada en el santuario, solicitaron el apoyo de elementos de Protección Civil de Catasajá. Y después de una intensa búsqueda, lograron encontrar los cuerpos de ambos pescadores, enredados en una malla que utilizaban para la pesca. Las autoridades rescataron los cuerpos de los hoyoxisos. Sin embargo, la familia no permitió que se le aplicara la necropsia de ley, señalando que pudo haber sido una descarga eléctrica la que les arrebató la vida. Se entiende que ellos fueron a buscar, pues, el pan de todos los días, a pescar por la tarde, padre e hijo. Lamentablemente, los dos jóvenes, 49 años y 25 años, y bueno, ya no regresaron a casa después de esta tragedia. Se presume fue una descarga eléctrica, pero bueno, finalmente, lamentablemente, ya no están. Y vamos con más información. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, dio inicio a una carpeta de investigación en contra de Ángel Eduardo N.
por su presunta responsabilidad en los delitos de usurpación de funciones públicas o de profesión e uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias. Estos hechos ocurridos acá en Tuxtla Gutiérrez. En las últimas horas, los elementos de la policía, atendiendo al llamado de auxilio de un ciudadano, arribaron a una posada denominada Dos Hermanos, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, en donde detuvieron a este personaje, Ángel Eduardo N., quien se encontraba haciendo escándalo y se ostentaba como empleado del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Al momento de revisar las credenciales, los elementos aprensores se percataron de que las identificaciones que portaba no pertenecían al detenido, pues las fotografías de las identificaciones no coincidían tampoco con su rostro. De acuerdo a las investigaciones, el pasado 11 de mayo del presente año, Iván Guillermo N. levantó una constancia de extravío ante la Fiscalía del Distrito Metropolitano reportando el robo de una mochila en la que portaba sus identificaciones, y finalmente este personaje es el que las estaba usando. Hoy ya fueron aseguradas dos identificaciones oficiales del Poder Judicial del Estado y ya fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, que definirá su situación jurídica en las próximas horas. Tiempo de promocionales, vamos al tercer corte y regresamos con más acá en Chiapas al Cierre. 97.7, la radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Torre BP Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. Espacios de estacionamiento, modernas instalaciones de vanguardia. Y las mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. Médica. En Plaza Vía Park. Boulevard Belisario Domínguez, número 2116. En la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica. Gracias por continuar con nosotros, a usted que nos va escuchando en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, y también a los amigos que nos están sintonizando, o escuchando, perdón, o viendo a través de Facebook y de Twitter ya esta tarde, noche de viernes, cerrando
una semana más, así es que gracias por seguir con nosotros. Y antes de terminar la información de la nota roja, comentarle a usted de un lamentable incidente, una fuerte volcadura que dejó un muerto y varios heridos. Este fue el primer accidente, dicen por ahí, de este viernes 13, y se registró allá en el municipio de Chilón. Resulta que una camioneta tipo Radila de marca Nissan color blanca, con placas de circulación del estado de Chiapas, que viajaba de la cabecera municipal a Tacuba Nueva, cargada de maíz, sufrió una volcadura a la altura de la salida a Pectón, rumbo a Tacuba. En este accidente, varias personas resultaron lesionadas y una más perdió lamentablemente la vida en el lugar. Acudieron elementos de la Policía Municipal y Protección Civil para trasladar a las personas lesionadas, mientras que se espera la llegada de los elementos del Ministerio Público para levantar el cuerpo del hoy occiso. Y ahora, ¿qué le parece si vamos ya a la información nacional? Nacional. Bien, y vamos a entrar precisamente con la información nacional, y resulta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que pensaba o que piensa cómo va a querer que alguien pierda la vida, y esto es precisamente señalando que se tenía que proteger la vida de presuntos delincuentes. Durante su conferencia de prensa matutina llevada a cabo en el campo militar 7A en Nuevo León, el mandatario federal dijo que esas personas también son seres humanos. López Obrador indicó que cómo se va a estar a favor de que alguien pierda la vida, haciendo referencia a la ley del talión, como le llaman por ahí. Él preguntaba, ¿cómo vamos a querer que alguien pierda la vida? ¿Cómo vamos a estar en el fondo a favor de la ley del talión, de que al que hierro mata, a hierro muere, y del diente por diente y ojo por ojo? Lo decía León Tolstoy, si a esas vamos, vamos a quedarnos chimuelos todos, o tuertos, o ciegos, pero está hablando de intelectuales o escritores. Y él pidió recordar, cuando menos, a Leonardo Curcio, que en un comentario dijo que fue un desliz del presidente, y dijo que lo iba a aclarar. Bueno, lo cierto es que el presidente Andrés Manuel López Obrador también dijo que hay millones de personas que piensan como autoritarios y de aplicar los derechos humanos únicamente a la gente de bien. El presidente de la República señaló que también había millones que pensaban que se debía quemar en leña verde a los que simpatizan con su movimiento en el Zócalo. Asimismo, aclaró que en su gobierno hay menos muertos que en sexenios pasados. Eso fue lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de lo que mencionó ayer, lo cuestionaron hoy los medios de comunicación, y él insiste efectivamente que hay que proteger la vida de los presuntos delincuentes y que los derechos humanos se tienen que aplicar por parejo a todas las personas. Y en otra información importante también a nivel nacional, allá en el estado de Guerrero, la mañana de este viernes, policías replegaron de la autopista del Sol a colonos de la zona norponiente del municipio de Chilpancingo, que exigían la demolición de edificios afectados por los sismos de los últimos años. La protesta, que inició en la lateral del camino en los carriles sur-norte, se extendió hasta la autopista del Sol, donde los manifestantes se negaban a retirarse hasta que las autoridades de los niveles de gobierno firmaran una minuta donde se comprometían a atender sus reclamos. Al lugar acudieron elementos de la policía del estado de Guerrero, equipados como antimotines, que rodearon a los manifestantes y los replegaron, liberando la autopista del Sol. Pasada las 11:30 de la mañana, más elementos de la policía de Guerrero se trasladaron al bloqueo que se mantenía en el lateral de los carriles norte-sur y arribaron para replegar un segundo bloqueo de los mismos colonos de Chilpancingo. Durante este segundo repliegue, dos niños quedaron en el centro de la aglomeración, por lo que fueron protegidos por sus padres, impidiendo el avance de los uniformados. En los últimos 5 años, la entidad ha sido azotada por al menos 3 sismos de gran magnitud, lo que se ha visto reflejado en el daño estructural de algunos edificios y casas, y el avance de demolición y reparación de estos ha tenido un avance lento debido a la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19, y esto entorpeció la tramitología por el cierre de oficinas públicas y privadas y la suspensión de actividades económicas. Por eso están exigiendo que se les tome atención a toda esta situación. Y ahora vamos a la información internacional. Internacional.
Y entramos a un tema de debate, y es que resulta que Colombia aprobó el suicidio médicamente asistido. Es el primer país en toda América Latina que aprueba esta temática. La justicia despenalizó el suicidio médicamente asistido en Colombia, el primer país en América Latina donde los doctores podrían ayudar a morir a un enfermo sin ir a la cárcel, según determinó el máximo tribunal constitucional. A diferencia de la eutanasia, que solo puede aplicar un médico y ya es legal también en Colombia, el paciente podrá ahora suministrarse un fármaco letal con la supervisión de un doctor. El médico que ayuda a quien padece intensos sufrimientos o grave enfermedad y decide libremente disponer de su propia vida, ya actúa dentro del marco constitucional. Así lo señaló la Corte Constitucional en un fallo difundido desde ayer jueves. Por una votación de 6-3, los magistrados en Colombia derogaron un artículo del Código Penal que castigaba de 12 a 36 meses de prisión a quien asistiera a un suicidio, incluso si la persona que decidía morir estaba enferma. De acuerdo con la Fundación Derecho a Morir Dignamente, la diferencia entre la eutanasia legal en Colombia desde 1997 y el suicidio asistido es básicamente quién administra el fármaco. Así es que, a pesar de ser el único país latinoamericano y uno de los pocos en el mundo en despenalizar la eutanasia, la ley de Colombia sancionaba a quien ayudara a cometer un suicidio. Ahora esto pues ya es diferente. Y vamos nuevamente al conflicto de lo que ocurre entre Rusia y Ucrania y todos sus daños colaterales, porque resulta que Suecia ya se acerca a la OTAN en un informe oficial a favor de adherirse a la alianza. En un informe oficial de Suecia sobre estas ventajas de una adhesión a la OTAN, allanó el camino este viernes para una candidatura del país nórdico que puede concretarse en cuestión de días, al igual que la de Finlandia. Tras haber pasado varias décadas fuera de cualquier alianza militar, Finlandia y Suecia deben anunciar antes de la próxima semana su candidatura a la OTAN. El presidente y la primera ministra de Finlandia dijeron el pasado jueves estar a favor de una adhesión sin demora a la alianza encabezada por Estados Unidos. El mismo día, el Partido Socialdemócrata de Suecia debe pronunciarse sobre la candidatura de su país y su apoyo levantaría el último obstáculo significativo del lado de Estocolmo. Como ve, y Rusia obviamente ya está reaccionando ante esta situación, y eso ellos lo ven como una amenaza. Vamos a ver qué termina con Finlandia y Suecia con esta decisión de ser parte de la OTAN. Vamos a las tendencias, los hashtags principales en redes sociales. Tendencias. El primer tópico, viernes 13, hoy es viernes 13, hay que tomarlo con actitud positiva, debe ser de suerte y no como muchos acostumbran decir. Así es que viernes 13, la tendencia número uno. La segunda, Morena reprime en Los Cabos por una situación que ocurrió por allá en el norte del país, donde, bueno, pues utilizaron a la policía para perseguir activistas y obviamente esto se hizo tendencia allá en el norte del país. Y el tercer tópico, Kendrick Lamar, que presentó precisamente su nuevo álbum. Así es que este personaje es la tendencia número 3 en redes sociales. Son los tres tópicos, viernes 13, Morena reprime en Los Cabos y Kendrick Lamar, que presentó nuevo disco. Ya es viernes, temas de política pues no fueron tan sobresalientes, al menos ya a esta hora. Así es que vámonos a descansar ya a casita. Estas son las tendencias del día de hoy. Y antes de despedirnos, le queremos compartir a usted los resultados de su opinión. Gracias por haber participado en la pregunta de esta semana. Y vea que están divididas las opiniones. ¿Cómo consideró la visita de AMLO a Centroamérica, que fue el fin de semana pasado? El 30% dijo buena, 45% dijo mala, ojo, y 25% dijo no me interesa. Así es que la tendencia indica más a la mala y al no le interesa. Tan solo uno de cada tres dijo que era buena la visita de AMLO a Centroamérica. Con esta información nos vamos. Gracias por su preferencia y compañía. A nombre de todo el equipo de producción, gracias por haber estado con nosotros en Diario TV Multimedia y en Chiapas al Cierre. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes, si Dios quiere, a partir de las 7 de la noche en este mismo espacio noticioso. Soy Efrén Meneses. Disfrute del resto de esta noche y del fin de semana, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
Llegamos al fin de semana, es viernes, pero la información más relevante ya está aquí en el corte informativo. Acompáñame a verlo. El Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, en el marco del Día del Maestro, exige que el CENTE no se involucre en los procesos seccionales. Piden vigilancia real y estricta de la Secretaría del Trabajo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y la CEGOP. Realizan homenaje a periodistas, entre ellos al fundador del Diario de Chiapas, Jorge Toledo Coutinho, en el Parque de la Libertad de Prensa, ubicado en el centro de la capital del estado. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informa que el costo de la canasta alimentaria en Chiapas aumentó en 2.4% en los últimos 4 meses. La Secretaría de Gobernación anuncia el decreto de la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, el cual será un organismo complementario al sistema forense. En una represión nacionalista, la policía israelí agredió a familiares y conocidos de la periodista asesinada Al Jazeera durante su funeral. Los asistentes cantaban el himno nacional palestino. 4 clubes de la Premier League del fútbol ruso apelan contra la decisión de la UEFA de excluir a los equipos de Rusia de las competencias europeas la próxima temporada. En redes, localizan el cuerpo sin vida de un hombre amarrado de pies y manos y vendado de los ojos. Presentaba al menos 7 impactos de bala. El hallazgo fue a orillas de la carretera hacia Cintalapa, cerca del relleno sanitario. La víctima está en calidad de desconocido. Esto ha sido todo por hoy. Continúe con nuestra programación en Diario de Chiapas y que pase muy lindo fin de semana.